Señores, ¿sabéis esos días donde parece que todo salga mal? Donde te despiertas hecho una puta mierda, cuando duermes 2-3 horas, máximo 4, donde te despiertas y, bueno, incluso hasta los negocios van mal, hasta el día en que te tienes que ver bien en el reporte te ves hecho una puta mierda, aunque, por suerte, Raúl no lo ve así, pero bueno, la mente del competidor ya sabéis cómo es. Te despiertas y te ves en el espejo y dices, joder, ¿por qué me veo así? ¿Por qué me veo, cuando debería verme en la mejor forma física, me veo hecho una auténtica basura? Esos días que algunos tontitos llaman lloros, pues jabalís, hoy es uno de esos días. Tras bastantes días, digamos 3 días muy feliz, muy contento, con muchísimo ánimo, hoy siendo un día de putísima mierda, parece que, bueno, pues todo está saliendo un poquito mal, ya no solo en el tema competitivo, sino también en el tema empresarial y laboral. Así que, señores, hoy va a ser un vídeo un poquito distinto, hoy va a ser un vídeo un poquito más focus, lo quiero grabar también, aunque me gustaría no grabar este vídeo y me gustaría estar en mi zona y entrenar y dejarme los putos cojones y liberar todo lo que llevo ahora mismo en la cabeza en el gimnasio, pero bueno, también estamos para enseñaros un poquito lo que es una preparación de culturismo. Y para los que digáis que son lloros y demás, meteos una preparación y cuando estéis dentro de una preparación a 12 días de competir, me contáis cómo funciona vuestra cabeza y cómo funciona vuestro estado anímico, que no solo es competir, sino también lo externo. Así que, señores, vamos con la dieta. Tenemos la misma dieta. Raúl ha decidido hacer un día más de dieta alta en carbohidratos. Tenemos 200 gramos de arroz. Tenemos 2 huevos, tenemos 2,40 de claras, tenemos 100 gramos de pollo, tenemos 100 de espinacas y poquito más, jabalís. Hoy, como os digo, va a ser un día donde vais a ver un poquito con cara de perro. Lo siento por eso, lo siento muchísimo por el estado anímico. Ojalá cambie a medida que vaya pasando el tiempo, pero bueno, hemos hecho el cardio, hemos posado, hemos pasado el reporte. Cosas buenas, hemos recuperado peso, hemos pesado 96,8, es decir, casi 97 kilos. Hace 2 días pesábamos 94, así que por ese aspecto está increíble. Y señores, lo que vais a ver hoy, o al menos eso espero, sinceramente, va a ser un puto liado en el gimnasio, destrozándose la pierna y liberando todo lo que tiene en la cabeza en el hierro. Así que, jabalís, vamos a comer esta comida y, señores, vais a ver un puto entrenamiento de lo que significa dejarse los cojones en el gimnasio, porque hoy toca pierna y, sinceramente, me parece hasta bien que toque pierna para un día como hoy, porque pienso ir de ahí como en silla de ruedas. O sea, jabalís, con esta cara de sobado, con estas ojeras, con esta mierda de ánimo, vamos a comer, vamos a tomar nuestro entrenamiento y, señores, lo que vais a ver hoy es una puta destrucción de pierna, pero a niveles extremos. Vamos a ello, nenes. Vamos a ello. Vale, señores, ya estamos por el gimnasio. Hoy tenemos en el menú destrucción de pierna, o al menos intentarlo. Sé que tengo pendiente explicaros todo lo que es el entrenamiento de pierna, enfocado más al cuádriceps. Hoy, jabalí, sinceramente, necesito ponerme los cascos, necesito desestresarme, necesito no pensar en absolutamente nada y pensar en destrozar el puto hierro, porque me va a venir increíble para la cabeza. Así, jabalí, lo siento muchísimo. Hoy no creo que os hable mucho en el entrenamiento. Me voy a poner la música a muerte. Y, señores, cuando tienes problemas, lo mejor es venir al puto gimnasio y resolverlos. Así que vamos a ello, vamos a ver qué sale, ojalá haga un buen entrenamiento, porque sinceramente lo necesito bastante. Así que, jabalís, vamos a hacer un poquito de prefatiga de femoral y aductor
activación de cuádriceps y luego va a ser... Va a ser una puta guerra, tío. Va a ser una puta guerra. Vamos a ello. Puta madre. Sí. Va. Va, joder, va. Va. Chavales, según habéis tenido un problema con la familia, pareja, estudios, trabajo, lo que sea, prensa, más zancadas. Os puedo asegurar que se olvida todos los problemas del mundo. Sí. 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 Oh, hostia. Aquí no te van los problemas, bro. Aquí no te van los problemas. A las putas patas van los problemas. ¡Vamos, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
cabrón, yo. ¡Vamos, joder! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, niño! ¡Ey! ¡Ey! Bro. Esto va por todos vosotros. Por todos los que estáis y los que no estáis. ¡Sí! 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 ¡Seis! ¡Sí! 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 ¡Vamos, niño! ¡Con mi puta madre! Joking now.
Vale, jabalís, como era de esperar, después de una tremenda muerte, una tremenda destrucción de pierna, me he quedado frito, ya os lo había dicho, lo sabía y ha ocurrido, me he quedado en el sofá hecho auténtica basura, he dormido la tarde y, señores, se ha pasado el día volando. Jabalís, sé que hoy ha sido un día un poco distinto, un día un poco diferente, sé que he estado un poquito más serio de lo normal, sé que, pues bueno, el comienzo del vídeo no ha sido algo muy típico, ya que ya sabéis que yo no suelo hablar mucho, pues, de que no sea del tema del fitness, de competición, del tema de redes sociales y demás. Pero bueno, Jabalís, también me gustaría, pues, que vieseis un poquito que no todo es flor de rosas, que obviamente, pues, yo tengo mi vida. Tengo mis cosas personales, tengo mis cosas empresariales, podríamos llamar, y que no todo sale como uno quiere. Y bueno, pues nada, es lo que hay. Os quería mostrar un poquito, pues, que también hay días malos, obviamente, como todas las personas del mundo, pero también quería mostraros un poquito que, tío, el mundo del gimnasio, el mundo del hierro, no es solo verse bien en el espejo, no es solo qué guapo soy, qué fuerte estoy, qué bonito soy, me voy a hacer una foto para Instagram, voy a hacer un vídeo para YouTube. A la gente que nos gusta esto, y es lo que, bueno, pues me gustaría que sacáis de este vídeo, es que, señores, lo que tenemos en el gimnasio es un puto templo. O sea, es nuestra terapia. Es la terapia del hierro, que se llama, y sinceramente yo lo utilizo para eso. Los días malos, tío, en vez de quedarte en casa, en vez de quedarte en casa con la cabeza, qué podrá pasar, qué no, a mí me gusta ir al gimnasio, ponerme la música, dejarme los cojones, romperme al hierro y salir absolutamente reventado del gimnasio. Entonces, ojalá os sirva para vuestros malos días, que todo el mundo tenemos malos días, de cualquier aspecto, estudios, trabajo, lo que sea, todo el mundo tiene malos días. Y, señores, lo que saco de hoy es que le hemos pegado un puto fuego a la pierna. He salido mareado, me dolía la cabeza. No sé, jabalís. Yo creo que a 12 días, creo que estamos, ¿no? A 12 días estamos. 12, 13 días, de salir a 12 días, creo. No es lo más óptimo. Seguramente si Raúl ve el vídeo me va a echar una bronca bastante importante. Juan me ha echado una bronca bastante importante. Pero, señores, hay días que lo necesitas. Y para mí es una puta terapia y sinceramente lo utilizo como una liberación, tío. Es mi momento de desconexión y siempre lo he hecho. Siempre he tenido algún mal día o algún problema, lo he utilizado, pues, para intentar liberar todo lo que tengo en el gimnasio y de paso, y esto es muy importante, no liberarlo con la gente cercana que te quiere y la gente que te apoya y la gente que está contigo, que eso es muy, muy importante. En vez de pagarlo con otros, lo pagas con el puto hierro, que ese sí que responde de verdad. Y ese no se achanta ante nada. 200 kilos son 200 kilos y te las va a poner muy jodidas cuando te metas debajo de la barra. Así que, señores, como os he dicho, ¿vale? La dieta no ha cambiado absolutamente nada. Es más, ya tengo el plan de mañana a falta de confirmación. ¿Por qué? Porque mañana daremos peso y lo mandaremos a Raúl. El plan de Raúl con esta carga era llegar a 97 kilos y hoy hemos dado 96,8. O sea que yo creo que mañana estamos 100% en 97 y confirmaremos lo que es el plan de mañana, que ya lo tengo, pero, como os digo, a falta de confirmación del peso. Si bajamos, que no creo, no lo haremos, y si subimos, lo haremos. Igualmente, jabalís, sabéis que hay vídeo diario, o sea que pase lo que pase, os lo vamos a contar. Lo he dicho, señores. Disculpad porque el vídeo de hoy ha sido un poco más serión de lo normal, un poquito más fuera de lo que es el mundo fitness y el mundo competitivo y preparación. Pero bueno, ojalá os sirva, tío. Ojalá os sirva. No lo paguéis con los demás, no lo paguéis con la gente que te quiere. Pagadlo con el puto hierro, que se responde de verdad. Señores, me callo, me como esta comida, que es la número 5, por cierto, 150 de arroz, 280 de ternera y 100 de judías. Ya sabéis, misma dieta que ya os enseñé, no hemos cambiado absolutamente nada. Como os digo, mañana seguramente cambiaremos según el peso, pero yo creo que cambiaremos 100%. Y jabalís, a descansar, que hoy la pierna ha sido muy jodidamente dura. O sea, le he pegado un fuego terrible.
Y quieras que no, estoy bastante contento por eso, porque ha sido un entrenamiento de putísima madre. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidar muchísimo y un abrazo enorme.